¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este espacio informativo de lo que es Cuarto Poder Noticias Coahuila. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que ya se conecta. Gracias a la gente que nos ve y nos escucha. Y sobre todo, gracias a usted que está pendiente de la información y que todos los días a las 7 de la tarde es puntual a la cita que tenemos entre ustedes y nosotros para darle a conocer toda la información importante. Muchísimas gracias. La verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto para que usted pueda mantenerse bien informado y pueda escuchar la información de primera mano, la información más veraz, más oportuna, por supuesto, a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya es viernes, hoy es fin de semana, ya es viernes, es un fin de semana pues que no deberíamos de salir, que no deberíamos de hacer reuniones, que no deberíamos de ir a algunos lugares de concentración masiva. Sin embargo, usted tiene su mejor decisión, usted sabe si se cuida o no. Yo, por nuestra parte le recomendamos la sana distancia, el uso de cubrebocas. La verdad, tómelo en serio porque esta tercera ola de COVID viene muy fuerte y viene aumentando los casos en forma muy, pero muy rápida. En 3 días ya tenemos más de 300 personas contagiadas de COVID en Coahuila en solamente 3 días, y esto es alarmante. Lamentablemente están a la alza, ya se detectó la variante Delta en Coahuila, muy cerquita de aquí de Piedras Negras, en Ciudad Acuña, en Torreón y en Saltillo, así que hay que estar muy pendientes de la información y hacer caso a las recomendaciones. No espere que la policía llegue y le ponga el cubrebocas, no. Póngaselo usted por su salud, por la de sus hijos y por la de la gente que vive con usted, la de su familia, porque después vamos a andar, pues ahora sí que llorando por esta situación del COVID-19. Hay que prevenir. Si las autoridades pues abren estos eventos masivos, que en mi opinión no es recomendable todavía, bueno, pues usted tiene la forma de no ir, así de sencillo. No ir, hay que esperarnos. Digo, la situación es difícil y se puede poner más si no hacemos caso a las recomendaciones. Yo por mi parte, digo, por nuestra parte, lo exhortamos a que siga con la sana distancia y sobre todo que use el cubrebocas. Es, le prometo que el cubrebocas le va a salvar la vida, Se lo puedo asegurar. Ya gracias a Dios está la vacunación y más adelante vamos a hablar de ellos. Mientras tanto, yo le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, la licenciada Liz Hernández, que ya está con nosotros como todas las tardes. Licenciada, adelante. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que hacen posible que nosotros estemos aquí, sí, precisamente dándole toda la información para que usted la tenga en la palma de la mano. En controles, saludo con mucho gusto al ingeniero Juan Carlos Morales, y en producción también está Juan Saucedo. Nuestros compañeros, pues también Marcos Bailón, todos los demás, pues están en busca de la noticia para dársela oportunamente, siempre, siempre. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos información muy importante de la que se va generando al momento. También le hacemos la invitación que pues puede mandarnos su saludo, su comentario aquí en esta transmisión en vivo y obviamente también en nuestro centro de mensajes, 878-145-9734. La línea ya está disponible. Si usted tiene alguna problemática en su colonia, también con mucho gusto le vamos a estar dando lectura y obviamente seguimiento a su problemática. Hoy es viernes, sí, exactamente, fin de semana, Pedro, 16 de julio del 2021. Queremos también felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años, celebrando alguna fecha especial, pues muchas felicidades. De parte del equipo de Cuarto Poder Noticias Coahuila, le deseamos que pase una excelente tarde. También le hacemos de su conocimiento que tenemos la temperatura actual en los 33 grados centígrados. Temperatura como mínima ya entrada la noche se espera en 24 grados centígrados. Por el momento, Pedro, pues no hay probabilidades de lluvia. Va a seguir el calor. No sé, sí. Va a seguir el calor para los próximos días, así que vamos a estar muy pendientes de la información. Quédese con nosotros. A continuación le vamos a detallar algo de lo que le vamos a presentar en estos próximos 60 minutos de información que usted y nosotros estaremos pues dándole a conocer, y estaremos en conjunto en cualquier parte donde usted se encuentre, a través de su teléfono celular, a través de su computadora o a través de la radio, por supuesto, a través de Cuarto Poder Noticias Radio. Así que déjeme decirle que vamos a hablar de este tema tan importante que es el alza de casos de COVID en Piedras Negras.
y en Coahuila. Lamentablemente se detectó ya la variante Delta en Coahuila en 3 municipios. Hay 3 casos confirmados, según la información que da a conocer la Secretaría de Salud. Se localizó también una persona sin vida en la colonia La Laja. Aparentemente él decidió quitarse la vida. Le voy a tener todos los detalles de la información que ya nuestros compañeros han trabajado a lo largo de esta tarde. También le vamos a platicar, por supuesto, de una abuelita que fue desalojada por su familia de su propia casa allá en el municipio de Allende. Quédese con nosotros, tenemos las imágenes y por supuesto tenemos la declaración de esta abuelita triste, desconsolada, porque pues la echaron de su casa, la echaron lamentablemente así, pero pues bien dices que como me ves, te verás, decía mi mamá. Así que, es. Si llegamos. Sí. Así que todo hay que dejárselo a Dios. Así que le voy a tener esa historia también. Le vamos a hablar también, por supuesto, de pues más datos, más información. La vacunación, por supuesto, que ya está el día de mañana. Inicia la vacunación para 30 y 39 en el Salón Suter. Le tengo los detalles de a qué horas le va a tocar cada por apellido. Desde las 8 de la mañana va a estar abierto el Suter para empezar a vacunar. En Nava van a vacunar de 18 a 39 también. Y en Zaragoza, según la información que nos dan a conocer, quédese con nosotros. Hay mucho que platicarle, por supuesto, el pronóstico del tiempo y mucho más. A continuación, a través de Cuarto Poder Noticias, Coahuila. A la información policíaca, en información policíaca rápidamente le vamos a conocer, bueno, el día de hoy pudimos entrevistar a Santiago Espinosa Guía, él es coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la Zona Norte en Coahuila. Déjeme darle a conocer que se dio el caso bajo investigación del asesinato de Isaías N., alias El Majo, de 25 años, de originario de Michoacán, presentaba lesiones en la cabeza, según la información. Vamos a escuchar la información de la Fiscalía General del Estado. Sí, se toma reporte policiaco, ¿verdad?, por parte de la Agencia de Investigación Criminal sobre el fallecimiento de una persona de manera violenta, en la colonia que se acaba de referir, ¿verdad? Tenemos una investigación, toma su curso, y ahí hasta el momento tenemos ahí el dictamen de necropsia, fallecimiento por una fractura de cráneo, ¿verdad?, por golpes contusos, y tenemos líneas de investigación ya firmes en cuanto a presuntos responsables. Hay entrevistas que están por definir, ¿verdad?, y la identidad del presunto responsable. A manera de cuestión, una metodología, ¿verdad?, lo que tenemos aquí más que nada primero es la identidad de la persona y también la causa de la muerte, ¿verdad?, del fallecido, ¿verdad? Posteriormente la escenografía, pues tomar las entrevistas y determinar ahí la identidad del presunto responsable, y sobre la identidad del presunto responsable pues ya más o menos definir el móvil, ¿verdad?, circunstancia del fallecimiento. Parece sí, viví ahí, entonces no es de aquí, es de otra ciudad, entonces era al parecer migrante, entonces estuvo aquí no sé cuánto tiempo, pero se va a recabar ahí con las entrevistas, se va a determinar, ¿verdad?, la información de conducir. Sí, fundamental, ¿verdad?, y sobre todo al parecer hay un familiar ahí que enlaza ahí el vínculo de parentesco con quien da el reporte, ¿verdad?, el reporte a la policía, ¿verdad?, y sobre todo nos da datos ahí sustanciales para definir ahí la identidad de los responsables. Como te digo, está por definirse ahí el resultado de entrevistas, ya sobre eso ya terminaremos ahí el oficio y el origen definitivo de esta persona. 7:10 es la hora correcta, 7:10, la temperatura en los 33 grados centígrados. Queremos agradecer a todos aquellos que se están comunicando con nosotros. Ya Nayeli Torres de Riojas dice a cuidarse más. Sí, efectivamente hay que cuidarnos más sobre este reapunte que se está dando aquí en el estado de Coahuila sobre el COVID-19. Y Rosy Ortiz dice, o sea, ¿cómo? Acaban de decir mañana es de 18 a 39 años. Lo dijo el doctor aquí en Cuarto Poder, pónganse de acuerdo. Bueno, quiero aclararle precisamente esta información. Sí, efectivamente el doctor había mencionado
que es de 18:39. Hace algunos cuantos minutos, aproximadamente, que le diré, una media hora, llegó la información relacionado que pues que sí iba a ser la vacunación de 30-39, donde es de 18-39, es en Nava y en Zaragoza, allá es de 18-39, aquí es de 30-39, de 30-39 el sábado, el domingo y el lunes. El próximo martes iniciará ya con la vacunación de los menores de 30 años. De 18 a 29 años. Así de 18 a 29 años, así va a ser. Se tenía contemplado iniciar rápido con lo que es la vacunación en esta región. Lamentablemente no han llegado las suficientes vacunas para poder ver a toda la población, porque en un momento dado iba a ser de 18 a 39 y se iban a vacunar en forma masiva. Pero lamentablemente no hay las suficientes dosis todavía, y por eso van a vacunar solamente a este grupo de personas de 30 a 39 durante este fin de semana, y ya el próximo martes que ya van a iniciar con la vacunación del resto de la población hasta los 18 años, y también donde van a empezar a vacunar ya de 18 en adelante es en el sector maquilador. Ahí sí va a haber lo que es la vacuna COVID para los jóvenes de 18 a 39 años. Ahí sí va a ser. El doctor no mintió, sino que simple y sencillamente hubo cambios de último momento por la logística de que no llegó a tiempo el biológico, y ellos pues dependen precisamente de que llegue el biológico. Claro, ¿no? Que sí, también aquí hay que aclarar que cada municipio lleva su logística, y sobre todo la recomendación es que espere el calendario. Se va a estar publicando, no se van a saltar a nadie, no se les va a olvidar a nadie, obviamente. Así que pues vamos a estar esperando el calendario para dárselos a conocer oportunamente. Y pues sí, dice Rosy Ortiz, muchas gracias por la aclaración. No hay nada que agradecer, para eso estamos. Yolanda Aguirre Lucho dice, pues gracias por aclarar, porque ya había escuchado que hasta los rezagados también era mañana y el domingo, así que... Pues lo que sí le puedo asegurar es que va a haber vacunas para todos, para quienes ya se le pasó lo que es la vacunación, que no estaba convencido y que dijo, no me voy a vacunar, o que dijo, no, pues es que ya no hay casos de COVID en Piedras Negras, y ahora que ya vio el aumento dijo, no, pues entonces sí me tengo que vacunar. Bueno, para toda esa gente va a haber vacuna, no hay problema por lo que es la vacuna, va a haber vacuna para todos y todos se van a alcanzar a vacunar. Simple y sencillamente están poniendo estas edades para llevar un control de los sectores, de la población, desde la más vulnerable hasta los más jóvenes, y eso es lo que están tratando de realizar, tener un control de este proceso de vacunación. Claro que si usted pues se le pasó, va a haber un día específico que ellos lo van a anunciar para que podamos ir los que se nos pasó, los que no estamos convencidos de la vacuna, y que ahora ya vimos el repunte de COVID en Coahuila y que dijimos, no, pues entonces sí hay que vacunarnos. La verdad es que sí hay mucha incertidumbre y hay mucha falta de información, y a veces la misma autoridad de salud hace que se haga este caos de desinformación. No los medios de comunicación, y no defiendo a nadie, hay muchos que sí le ponen de más, pero a veces la autoridad de salud, al no declarar o al querer dar información solamente a una persona, o hacer alguna situación y dejar un vacío en la información, pues genera especulaciones y genera que la comunidad se confunda, en vez de dar a conocer algo en conjunto a través de todos los medios de comunicación, que quede claro cómo va a estar la situación. Pero sí va a haber vacuna para todos. Preguntan si es la Pfizer. Sí, es la vacuna Pfizer, es la que nos mandaron para la franja fronteriza, porque le hicieron manita de puerco, abuelito. Así. Le hicieron manita de puerco, el señor allá, el tío Sam, le hizo manita de puerco y le obligó a que nos mandara la Pfizer.
No, porque ya nos habían mandado la Cancín. No, que dijeron, no, esa no. No, esa no. Porque después no van a poder pasar para los Estados Unidos. Son las 7 de la tarde con 19 minutos, hora correcta, 7:16. Tenemos más información de carácter policíaco. Fíjate, Pedro, que habíamos estado dándoles a conocer oportunamente sobre hoy a mediodía, sobre una persona que salió por la puerta falsa allá en la Hacienda La Laja. Lamentablemente, otro joven más con esta situación de depresión y problemas, a lo mejor, no sé, en la familia, o muchas veces son problemas por consumo de alguna droga o alcohol, y es la temporada de calor cuando más incrementan las personas que se quitan la vida o los suicidios por la depresión. Lo tienen así las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, y hoy tocó en lo que es la colonia Hacienda La Laja, lamentablemente, muy lamentable, porque es un joven de 32 años. Fíjate que en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Catarino Ríos, cruce con Ocampos, allá en la colonia Hacienda La Laja, pues fue localizado pues sin vida Diego Adrián, de 32 años, que pues salió por la puerta falsa, pues atando una cuerda en una viga, siendo encontrados por sus familiares. Ellos refirieron que tenía problemas de depresión y ya había amenazado con salir por la puerta falsa, pero pues se trata ya del número 10 que hacen y toman esta mala decisión, el número 10 de lo que va el presente año. Vámonos con, pues ahí usted vio con esa información, esas imágenes, donde es allá en la colonia Hacienda La Laja. También tenemos información que Santiago Espinosa Eguía, él es el coordinador del Ministerio Público, él informó que fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado cometido con alevosía, ventaja y brutal por Eliseo y Ángel, por lo que fueron dejados en prisión preventiva. Además, se dio un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Vámonos con el coordinador del Ministerio Público para que detalle esta información. Llevaron el fallecimiento de una persona por arma de fuego y el labor inmediata y exhaustiva por parte de la Agencia de Investigación Criminal se lleva a cabo el esclarecimiento de un homicidio. Se pone a disposición de la autoridad judicial, ¿verdad?, mediante orden de pensión complementada. Se lleva a la audiencia inicial, pasa el control de detención, pasa la imputación y pasa la vinculación al proceso. Se apertura un plazo de tres meses de investigación complementaria, mismo en el cual se habrán de robustecer los datos aportados en la carpeta de investigación, ¿no?, o ampliar más que nada datos al respecto. Es un homicidio calificado, no recuerdo si son dos o tres calificativos, ¿verdad?, pero si son arriba de tres calificativos, aumenta de 45 en adelante la pena de privativa de la libertad. Sigue abierta, ¿verdad?, sobre todo para determinar ahí de forma contundente el móvil, ¿verdad?, y traer a la justicia a los que están, los demás implicados que están ahí implicados en este homicidio. Bueno, pues ahí está la información con Santiago Espinosa Eguía, coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, Delegación Zona Norte número 1. En más información, déjeme darle a conocer, ya le platicaba yo al inicio de este espacio informativo, de esta pues lamentable y triste noticia que le voy a dar a continuación, y es que déjeme darle a conocer que desalojaron de la casa materna una mujer de la tercera edad discapacitada en Allende. La familia Hernández López se encuentra dividida por una casa. Por una casa. Por imagínese. Una casa. Yo no sé por qué los hijos nos queremos apropiar de lo que no nos costó. Exactamente. O sea, no nos costó. Siempre. Ah, es que yo la cuidé. No, es que yo. Por eso, no la que ella diga que es de ella. Se queda. Ella tiene ya la decisión, pero. Por eso pues le costó a ella o a su papá. Bueno, pues lamentablemente estos casos se dan. Como dijo Silvia Pinal, son casos de la vida real. Se encuentra dividida esta familia, la cual estaba siendo habitada actualmente por Panchita, así se llama esta mujer de la tercera edad, discapacitada. Francisca Hernández López denunció públicamente a sus hermanos Leticia y Marcos, debido a que la desalojaron de la casa donde vivían sus padres, la cual ella habitaba desde hace años. La mujer de la tercera edad se encuentra postrada en una silla de ruedas. Dijo que el día de ayer fue desalojada por la fuerza,
pública. Tuvieron que llegar los elementos de la Policía Municipal. Yo no sé cómo tuvieron corazón los elementos para hacer esta situación. Por órdenes de su hermano Marcos. Marcos, tenías que ser quien tiene escriturada la casa a su nombre, pero vive en Estados Unidos. Señaló que anteriormente ya había tenido problemas con una sobrina, por lo que intentó desalojarla. Oiga, qué novelón, qué novelón. Es un caso de la vida real. Panchita está viviendo, pues ahora sí, lamentablemente, esta triste historia allá en el municipio de Allende, Coahuila. Qué mal corazón de sus hermanos. Qué triste que pasen estas cosas por una propiedad. Por una propiedad que, como pues bien lo dices, Pedro, la mayoría de los casos, pues ni les costó, no ni nos cuesta. Costó a nosotros los hijos. Es el trabajo muchas veces de toda la vida de nuestros padres, y para que pues al final seamos nosotros mismos los que los lancemos a la calle. ¿Y por qué no respetar lo que dicen nuestros padres o nuestros abuelos en vida, no? Oye, esta casa va a ser para que todos vivan, o esta casa va a ser para fulanito de tal, y ya. Exactamente. No tienes por qué ni enojarte ni nada porque no te tocó. Bueno, pues te tocó verla y te tocó convivir con ella. ¿Qué más regalo quieres de la vida, hombre? Pero pues, como siempre lo dicen nuestras madres, los hijos no todos somos iguales, son como los dedos de las manos, así que pues... Sí, son todos diferentes. Diferentes. Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Fíjese que el presunto responsable de provocar un incendio en un vehículo propiedad de un médico de la clínica 11... fue dejado en libertad después de que mediante un certificado médico se determinó que padece de sus facultades mentales, por lo que se declara el Ministerio Público como incompetente. Inimputable, dice. Es inimputable. Así lo señala también el coordinador del Ministerio Público. Él dice que pues... O sea, no, que el doctor ya bailó. Exactamente. Bailó con la más fea porque mínimo... Como son daños totales, tiene que pagar el seguro. Sí. Mínimo. ¿Cómo se llama esa, Inge? La camioneta reciente modelo, pues sí, tuvo... El deducible, daños, ¿no? Que pagar el deducible, o sea, médico, pues ya bailaste. Efectivamente, vámonos con Santiago Espinosa ahí ya para que nos detalle la información. Bueno, la causa aquí de la libertad fue el hecho de que la anuncio se presentó extemporáneamente, ¿verdad? Pero aunado a esa situación, ¿verdad?, está para justificarse ahí de acuerdo a exámenes específicos o especiales, la inimputabilidad, o sea, la falta de capacidad de comprender sobre el resultado delitoso. Entonces, ya verificando esas situaciones, habrá de, por lo pronto, decretarse la libertad y continuarse con los casos siguientes de interés en el campo. Sí, no está de más decir que sería sujeto a un procedimiento especial, ¿no? Si se encausa la carpeta de investigación. Por lo pronto se decreta la libertad porque pues no tiene capacidad de comprensión, el requisito procedimental de caída pues fue extemporáneo, y pero no basta para que representantes vean, pues se puedan promover en contra de ellos ahí la responsabilidad o la habitación de la pasión. Hay más información importante, déjeme darle a conocer información más agradable, y es que ayer nos acostamos con la noticia de que el gobierno de Coahuila otorgó reconocimiento a varios compañeros reporteros y periodistas de Coahuila, y queremos felicitar, por supuesto que son, ¿cuántos son? ¿Cuántos? Son como 7, 8, más o menos de aquí de Piedras Negras. De Piedras Negras, entre ellos pues está nuestro compañero Mario Mesa, que en gloria esté, que le dieron este reconocimiento póstumo por la trayectoria que él ha dejado o que dejó a lo largo de su vida. Ahí vemos a mi compañero Mario Mesa, que se le extraña y se le extraña mucho. Más de 30 años, ¿verdad? Más de 30 años de trayectoria. Ahí arriba de un helicóptero, con una cámara. Allá está con el señor Marcos Bailón, su señora esposa, y Beto García, el hijo de... Ay, mamá, ¿cómo te llamabas? Déjeme decirle, ahí está el señor Marcos Bailón, ahí está Mario Mesa. Siempre trabajando. Siempre trabajando. Él siempre puesto para dar el corazón, el alma, por la noticia. Como siempre se caracterizó el caballero de la noche, el señor Mario Mesa López. También quiero felicitar a mi compañero Eleazar
Ibarra, él es reportero de periódico Zócalo, ajá, Piedras Negras, allá en la vecina ciudad de Igualpaz. Muchísimas felicidades, amigo, por este reconocimiento a tu trayectoria también. Es ¿también? Premio por trayectoria, 25 o 30. 25 años, creo. 25 años, ¿no? Así 25 es. Años, Eleazar. Y a mi amigo hasta el cielo, Armando Rodríguez, homenaje póstumo también, que el año pasado se nos adelantó en el camino. Así es. Lamentablemente, Armando Rodríguez, estuvo también una carrera periodística también importante en esta región norte del estado de Coahuila. Así que ahí queda el reconocimiento a mi compañero Armando Rodríguez. Está también Orquídea López. Orquídea López, felicidades, amiga Orquídea, periodista, reportera de periódico Zócalo también. Claro que sí, ella también fue, su premio fue de un, también de una entrevista, sí, fue la categoría. Pues también en varias ocasiones también fue premiada por el Premio Estatal de Periodismo. Ahí podemos ver también a la licenciada Bertalicia Reyes Berlanga, claro que sí, de la Rancherita del Aire. También más de 30 años de trayectoria, pues también una profesional del micrófono, de las noticias. Ahí le enviamos una sincera felicitación también aquí, también de la misma empresa, de la Rancherita. De la Rancherita del Aire, Sergio Hernández, mejor conocido como el abuelo de cariño, también ganó por su información en vivo, ¿no? La de esta persona que, de Felipe, ¿no? Claro que sí, del que... De la torre. Sí, el que trató de salir ahí por la puerta. El que hizo pancho, ni se tiró ni nada, más pero... de 2 horas estuvimos viendo ahí la transmisión de nuestro compañero Sergio Hernández. Felicidades, porque ellos fueron por, lo que es Orquídea y Sergio fueron por trabajo periodístico. Claro que sí. Así que lleva doble mérito. Felicidades a Sergio Hernández. Sergio, pues, empezó en Cablecom, yo me acuerdo. Bien jovencito. Bien jovencito y ya con su premio estatal de periodismo, muchas felicidades. Mari García, fíjate, Pedro dice, cuando andaba en su patrulla 5 de la otra estación, se refiere a nuestro compañero Mario Mesa, la patrulla 580. A ver, ingeniero, mire, ahí está Sergio Hernández, está Eleazar Ibarra y por supuesto Armando Valdés Martínez, años dando a conocer información policíaca también. Fue galardonado fue premiado y todavía falta que le entreguen su presea, ¿no? Su presea por 30 años, creo, de Armando. También. Sí, creo que es de 30 años. Ahí está con Eleazar Ibarra. A ver si cambiamos la foto, Inge. Eleazar Ibarra también ahí con él. Y ahí está mi amiga Leti Jordán. Leti Jordán también. Que también fue galardonada, homenaje póstumo a lo que es su trayectoria periodística. Leti Jordán, usted la recordará en el noticiero de las 2 de la tarde de Televisa. Canal 3. Sí, empezó. En aquellos años era Canal 3. Así es. En Televisa Piedras Negras. Muchas felicidades a todos y a los que ya se nos adelantaron el camino. Un abrazo muy fuerte, mi compañero y amigo, el señor Mario Mesa. Se le extraña. Que se le extraña por estos rumbos, pero sabemos que él vive en nuestros corazones. Así que era la patrulla 580. Era la patrulla 580. Sí. Y yo era el piloto y el señor Mesa era el que hablaba. No, ahí empezamos con el señor Mesa. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades a todos ellos porque fueron galardonados. Creo que también Juan Raúl Zúñiga Aguilar, ¿no? También. De los 5 manantiales, creo que también está dentro del Premio Estatal de Periodismo, así que muchas gracias. Y hay más compañeros de Saltillo, de Torreón, de Monclova, que recibieron también premios por su trayectoria, pero también noté que en este año estaban galardonando a gente que tiene 50 y hasta 55 años en el periodismo. Sí, ¿eh? Sí, hay muchos compañeros que pues toda su vida han estado en esta carrera que nos apasiona, que es el periodismo, y empiezan desde muy jovencitos, y pues ahí prueba de ello y de su trabajo son que pues son reconocidos por el gobierno del estado, dándoles esta presea, obviamente, y pues muchas felicidades a cada uno de ellos, de los
premiados. Son las 7 de la tarde, 31 minutos. También queremos saludar con mucho gusto que se está reportando Jaime Espinosa. Dice bendiciones, muchas gracias porque se están ya reportando con nosotros, enviándonos el saludo. Pues tenemos más información. Más información el día de hoy. Déjeme darle a conocer ya dentro de la información de carácter local. Instalarán módulo de vacunación en la Macroplaza, y es que este domingo el gobierno municipal, en coordinación con el IMSS, van a instalar un módulo de vacunación de la ruta activación de salud. Esta información la da a conocer Mirtala Barrera Tamés. Antes de ir a la información, antes de que me mandes a la nota, ingeniero, déjeme decirle que hoy con muchísimo gusto damos a conocer que hoy, después de pues varios meses de incluso estar inactivo, estar con con una situación grave de COVID, internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el amigo, el doctor Longino Reyes, hoy regresó a sus actividades normales, lo cual me da muchísimo gusto por él y por su familia, porque sí pasaron unos meses muy, pero muy difíciles. Así que, amigo, qué bueno que ya estás de regreso y qué bueno que te estás haciendo cargo de nuevo ya de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la clínica número 11 de el IMSS. Sabemos de tu buen corazón y de tu don de gente, y qué bueno que ya llegaste para continuar con esa labor dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que un abrazo a mi amigo el doctor Longino Reyes por su regreso, y bueno, pues felicidades a su familia también, porque pues estuvieron con él siempre. Sí, apoyando. Siempre, siempre. Y hoy regresó y me da muchísimo gusto esa información. Vamos con Mirtala Barrera Tamés, que nos da a conocer esto de los módulos de vacunación que van a poner en la Macroplaza, pero no tiene nada que ver con el COVID. Son módulos de vacunación para completar los esquemas. La ruta de activación de la salud para completar los esquemas de que se tengan de vacuna contra la hepatitis C y todas otras vacunas que van a tener también en estos módulos en la Macroplaza número 1. Este próximo domingo estaremos esperando a toda la comunidad que desee aplicar el esquema de vacunación para aquellos menores que sean de 9 años. Los estaremos recibiendo en la Ruta de la Salud, la cual se lleva a cabo en la Macroplaza. Estará un módulo especial instalado junto con los módulos de salud del municipio de Piedras Negras, del Departamento de Salud Municipal. Para ello contaremos con el apoyo, hemos hecho mancuerna con el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Piedras Negras, con el doctor Calderón y con todo su equipo, para poder atender a aquellas madres de familia que deseen que sus niños estén debidamente vacunados. Ahí estará personal del IMSS que les estará llenando sus cartillas de vacunación para completar estos esquemas de vacunación. Y hacer la mención que aquellos niños jovencitos de 13 a 17 años, incluso se les podrá estar aplicando la vacuna contra la hepatitis C. Estamos hablando de que son 7 de la tarde con 34 minutos, hora correcta, 7:34, la temperatura se mantiene en los 33 grados centígrados, fíjese que es oficial, a ver, hay que poner atención. Oficial, mañana, sábado y domingo, sí, inicia la vacunación del grupo de 30 a 39 años en el Salón Suter. Asimismo, en Nava y Zaragoza se inicia con la vacunación de 18 a 39 años de edad este fin de semana, así que lo confirmó el doctor Víctor García. Usted puede ver ahí en pantalla el aviso. Sí, el aviso oficial por parte de las autoridades de salud y los municipios de Piedras Negras. Este aviso es de la A a la F, el día sábado en lo que es el Salón Suter, sábado 17, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gentes o las personas que se apelliden con letra A hasta la F van a ser el día sábado, y el domingo 18 en el mismo Salón Suter es de la G a la M. De la G a la M, es la misma horario, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también el próximo lunes 19
es de la N a la Z, también de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son para las gentes de 30 a 39 años que se hayan registrado en mi vacuna salud, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi vacuna punto salud, salud. ¿No? Sí, sí, creo que sí. En la página oficial de salud de México es donde usted se tiene que registrar. Si no lo ha hecho, pues hágalo. En verdad es necesario que todos estemos vacunados. Dicen los expertos que no es para evitar que te dé el COVID-19. Esas medidas de salud, de sana distancia, el cubrebocas, las vamos a seguir teniendo. Lo que es para que se la enfermedad, si te acaso te llega a dar, tú ya tienes anticuerpos, tú ya tienes anticuerpos. Así que ahí está la información le estamos dando en estos momentos relacionado a la vacunación. Espero que haya podido la gente ver estas listas. Estas listas, claro que sí, está en nuestra página Cuarto Poder Noticias Coahuila, y también dio detalle de esta información Víctor García, servidor de la Nación. Ya es un hecho, mañana se inicia, se iba a iniciar del 20 al 24 de julio la vacunación entre los grupos de 18 a 39 años de edad, pero está llegando la vacuna, no ha llegado completa toda la vacuna, por eso es importante informar lo que es lo correcto. Mañana iniciaremos en el salón de la SUTERM, sábado y domingo, edades de 18 a 39. ¿Qué vacuna? Pfizer, van a ser dos dosis. En un rato más me mandarán el cuadro donde qué letras del primer apellido iniciaremos. Obviamente va a ser la A, la B, la C, pero hasta dónde, sábado y domingo. Entonces hay que esperar, pero la gente, yo le pido que se registre en la página de Mi Vacuna Salud, Gobierno de México, ya, para que tengan ahí, sacarle una copia. Es importante. El lunes empezaremos la ruta empresarial y también se va a informar. Y también el salón de la sección 38 también iniciaremos en la de 18 a 39 y así seguiremos. Ya que tengamos toda la vacuna, podemos abrir algún otro punto como la CTM o algún otro salón o el del regimiento. Pero así es, en Nava, en la ciudad de Nava, también se iniciará con 18-39 en dos puntos el día de mañana. Y Zaragoza también se iniciará de 18 a 39 y va a ser un solo punto. Rezagados, 40, todos se van a poder vacunar, todos los que están pendientes de 40, de 50, 60 y más, pero vamos poco a poco. ¿Por qué? Porque tenemos que privilegiar ahorita este grupo que empezamos, que es de 18 a 39 por los contagios, que ese es otro tema, que nada más rápido para puntualizar. Si hay variantes, obviamente, de todos los virus, no de estos virus, de todos los virus, pero eso no quiere decir que hay que alarmarse. Lo que tenemos que hacer es no relajar tanto las medidas sanitarias que yo he visto en Piedraneras, en muchos restaurantes, qué bueno que la vida económica está muy bien y qué bueno que la vida social, pero no todavía está vacunado todo este grupo, 18-39. Entonces por eso no hay que bajar la guardia, usar el cubrebocas y evitar hasta las reuniones todavía. Yo veo gente en las albercas, en las palapas, en las quintas, en la playa incluso, mucha gente se ha ido, ojo, cuidado, despacio. Los internamientos no han aumentado, no ha aumentado tampoco la gravedad de los padecimientos. Sí ha habido alguno que otro caso en todo el estado y obviamente en todo México, pero ha bajado considerablemente la ocupación hospitalaria y los decesos y sobre todo la morbimortalidad. Así que, pero como quieran, no hay que confiar, tenemos que vacunar a toda la gente. Por eso nos estamos adelantando el día de mañana en la SUTER para empezar a vacunar 18-39. Bueno, pues ahí tenemos más información relacionada con esto de la vacuna, y es que dice Mireya Campos Mejía, dice, si acaba de cumplir 18 años y aún no tiene credencial, como quiera, ¿le pueden vacunar o qué puede presentar aparte del registro? Pues algún documento con fotografía, ¿no? Un documento que tenga con fotografía y aparte alguna credencial de la escuela o algo. Y aparte puede llevar el CURP también. Digo, sí, el CURP es necesario. Lo tiene que llevar a fuerza el CURP, en vez de la credencial del lector, pues me imagino yo que
que alguna, pues alguna identificación de la escuela, que tiene fotografía y pues el acta de nacimiento, ¿no? Con eso para puede comprobar ser. Que ya está a la 18 años. Con eso puede ser. Comprobar que ya son 18 años. Ahí está para Mireya Campos. Déjeme darle a conocer también, hablando de la vacunación en Nava, ya tenemos lo de la vacunación en Nava, también, licenciada. Allá en Nava sí están aplicando para los de 18 a 29 años. Ahí está 39. No alcanzó a 29. 18 a 29. Ahí están los horarios, usted lo puede ver ahí en pantalla. Para que no se confunda, estamos hablando de Nava. Ahí están los horarios con las letras de su primer apellido paterno. De la A a la M. De la A a la M, empezando desde las 9 de la mañana para terminar con la letra M a las 2 de la tarde. Ese es en el Casino Santiago B. González, calle Tepic, esquina con calle Madero. No alcanzo a ver. Sí, se me hace que ya usted ya necesita ya ir al oculista. No me lo pongo los lentes así, pero ya los tengo. Pero bueno, los tengo. Esa es una parte de lo de Nava, ¿no? ¿Hay otra imagen de Nava? No. Está la de Zaragoza, ¿no? La imagen de Zaragoza. De la empresa Racini también lo tenemos. De la empresa Racini. A ver si nos pueden poner la imagen, por favor, para poder hablar un poquito. Racini, este miércoles 21 de julio, se va a vacunar a adultos de 18 a 39 años. Se ven al estacionamiento de los Muelles 2 con tu esposa, hijos entre los 18 y 39 años. También ahí va a haber módulo de vacunación en Racini. Hay que decirle que el lunes empieza también la ruta de la salud, pero empresarial, que es donde van a las diferentes fábricas. Ajá, sí. A vacunar a los trabajadores de esas empresas. Mira, las autoridades obviamente de salud están haciendo lo propio, así que ya es de nosotros ya la responsabilidad, Pedro, de aprovechar estas vacunas. Obviamente que no nos está costando nada, hay que aprovechar y sobre todo tener la importancia que hay que cuidar la salud, hay que seguir con los protocolos que nos dicen las autoridades y ya hacer conciencia de lo importante que es este virus, que no se ha ido y que va a permanecer por un buen tiempo aquí con nosotros. Vamos a más información. Nuevamente se está presentando la llegada de migrantes a través del ferrocarril, lo dio a conocer Héctor Menchaca. Precisamente comentábamos con un medio de comunicación que hemos estado en contacto con Ferromex, porque la llegada más fuerte de migrantes del interior es por ferrocarril. Anteriormente se había presionado mucho, la empresa de Ferromex de seguridad había tomado cartas en el asunto muy seriamente y no estaban llegando tantos migrantes. Hoy sentimos que esto se relajó y están llegando muchos migrantes por tren. Llegan a la estación de Río Escondido, vuelven a abordar en la estación de Río Escondido saliendo el parque que tienen ahí y luego bajan aquí en Piedraneras. Estamos pidiendo a Ferromex que exija a su empresa de seguridad que refuercen la vigilancia. Piedraneras es un puerto fronterizo muy importante, el segundo más importante en cruces ferroviarios. Entonces, sí, lo que queremos también es evitar que se vuelva a llegar la advertencia de un recorte de horarios para los cruces ferroviarios, lo cual traería un trastorno increíble a lo que es la industria. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la tarde ya con 45 minutos. 7 de la tarde ya con 45 minutos. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y gracias por estar pendientes de la información. Allá en el kilómetro 13, allá en la... es de las casas más prominentes. Sí. La humilde casa de mi amigo José Manuel Hernández. Dice, así te oyes mejor sin cubrebocas. Dijo que tenía voz de hombre sin cubrebocas. Por eso me la puse. Dije, no puede ser. No puede ser. Gracias, cuate, amigo, por vernos, mi Ticho Boy, por vernos y escucharnos allá hasta el kilómetro 13. De la carretera 57, por allá nos ve nuestro querido amigo
allá en familia. Gracias por estar con nosotros. En más información, siendo las 7 de la tarde con 46 minutos, la temperatura en los 33 grados centígrados. Fíjese que Gabriel Galindo Hernández, él es el comandante de bomberos de aquí, de la ciudad de Piedras Negras, reporta que durante el mes pasado se recibieron 15 llamadas falsas. Bueno, pues esta es la primera quincena de julio. Van 6 en total. Hay que ser conciencia, no tomar a juego, porque pues los que sí llaman, de verdad, pues no acuden por ir a una falsa, pues no. Movilizar una unidad de emergencia cuesta y cuesta mucho, pero también puede ser que usted cause un accidente con esta situación y le puede costar la vida a un bombero, a un paramédico, ya sea del cuerpo de bomberos o de Cruz Rojo o de policía, ¿eh? Así que hay que poner atención con las llamadas falsas, no es un juego. El sistema de emergencias no es para jugar, es para atender en realidad las llamadas de emergencia, y bueno, pues esto va en aumento, ojalá y se pueda frenar por parte de la sociedad, porque pues ni modo que ande un policía en cada teléfono, no se puede. Hay que tener conciencia de los padres, y de quien quiera hacer una broma al sistema del 911. Recibimos algunas llamadas donde pues no sabemos si son falsas o verdaderas hasta llegar al lugar. Todo el llamado que recibimos es atendido y bueno, se han presentado algunos de este tipo, algunas llamadas falsas. Por eso es de que si a usted se le ocurre jugar con los números de emergencia, pues lo que está provocando es movilización de personal, movilización de vehículos. Muchas veces se expone al personal que responde a cualquier tipo de emergencia, no nada más de bomberos, se expone al personal que atiende. Se puede provocar algún accidente, mientras que en otro lugar pudiera haber una llamada donde sí es realmente necesaria la presencia del personal y bueno, se pierde tiempo en acudir de un lugar al otro. Pero de este tipo son variables. El mes pasado tuvimos cerca de 15 llamadas de este tipo. Ahora llevamos unos... Hay información de último minuto, déjeme darle a conocer. Se genera actividad policíaca en la ciudad de Piedras Negras. Lamentablemente se reporta el fallecimiento de un menor de 5 años en la clínica de especialistas. Aparentemente este menor llegó sin signos vitales al lugar, a esta clínica, a este hospital, para su atención médica. Ya era demasiado tarde, aparentemente ya no tenía signos vitales. Las autoridades están investigando las causas del por qué este menor de 5 años llegó hasta ese lugar sin signos vitales y perdió lamentablemente la vida. Se habla en forma extraoficial, y lo quiero recalcar, que es extraoficial, que aparentemente este menor se ahogó en una alberca de muy cerca de ahí, del sector de donde está la clínica especialistas. Por eso acudieron rápidamente a ese hospital. Lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Será la autoridad de la policía investigadora quien realizará las pesquisas correspondientes y va a determinar la causa de la muerte de este menor y también pues dónde perdió la vida este menor y a consecuencia de que perdió la vida este menor de tan solo 5 años de edad. Otra tragedia más en la ciudad de Piedras Negras. Vamos, pues, uno de un... No, hoy llevamos dos. Lamentable. Ayer uno, ¿no? Y hoy llevamos dos. Otra. Ojalá y el fin de semana sea más tranquilo. La verdad es que, pues, es muy lamentable. Son criaturas que apenas van en la... lo primero de la vida, y lamentablemente pues un lamentable accidente hoy le arranca la vida a este menor de 5 años. Vamos a esperar que las autoridades den a conocer información ya en forma oficial y por supuesto le daremos a conocer todos los detalles de lo que ocurrió con este menor de 5 años que llegó sin signos vitales a la clínica especialistas aquí en el sector pues que es Burócratas, ¿no? Así en la es. Colonia Burócratas de la ciudad de Piedras Negras. Es lamentable que uno esté aquí dándoles esta noticia. Son las 7 de la tarde con 50 minutos. En más información, un incremento importante se está presentando en la solicitud de las pruebas COVID en la Cruz Roja de aquí de Piedras Negras, donde Jessica González, administradora del lugar, informa que son hasta 20 pruebas diarias las que se realizan.
desde la semana pasada, la segunda semana del mes de julio, es personas interesadas en realizarse lo que es esta prueba. Las personas más interesadas en realizarse esta prueba son personas que van a salir de viaje, ya que muchas veces toman lo que es un viaje aéreo, ¿verdad? Toman lo que es el avión, entonces les piden esta prueba. Personas que van a tener alguna cirugía y personas que presentan algún síntoma son las principales personas que buscan esta prueba. Sí ha habido un aumento en personas interesadas. De hecho, se están haciendo de 10 a 20 pruebas diarias. Anteriormente, todavía el mes pasado se hacían no pasábamos de 10 pruebas en un día. Entonces sí ha habido un aumento en personas interesadas en hacer. Nada más, imagínese, usted que me escucha y usted licenciada, imagínese, el Laboratorio Biológico Molecular ha representado un incremento considerable en el número de personas que solicitan una prueba anti-COVID. Eran 5 hace 3 semanas, sí. La semana pasada empezaron a ser 10 y ahora en esta semana, ya para terminar, son 20. Son 20 personas que están solicitando la prueba de COVID en el Laboratorio Biológico Molecular. Y hay que recalcar que son solamente 20 las que se hacen. Si se hicieran más pruebas, tuviéramos un número más grande de casos de COVID positivos. Es lógico. Cualquiera que le sepa las sumas y a las restas va a entender que si haces más pruebas, incrementa. Vas a encontrar más casos de COVID-19. Ojalá y la autoridad de salud, y en este caso me quiero referir exclusivamente a la jurisdicción sanitaria número 1, no nos esté echando mentiras, porque esos son los números oficiales, sí. Los que ellos quieren decirnos a nosotros, sí. Pero los que están, o los que no van, o los que hablan y no les contestan, o los otros 20 que van a la Cruz Roja porque allá no les contestaron, no los están contabilizando. ¿Los privados también? Los privados. Entonces habla de que hay un número mayor de casos de COVID. Platicaba con un amigo químico, me decía, si tú supieras cuánta gente viene a esta parte para solicitar una prueba de COVID, te asustaras, no son los números reales. Ojalá y la autoridad no cree este vacío en la información, eso es lo malo. Y luego le echan la culpa a los medios de comunicación que somos unos alarmistas y que somos unos amarillistas. No, señores, es que la realidad es que a nosotros nos buscan las personas y nos dicen, allá hay tantos casos, hay en mi familia, tenemos conocidos 2, 3, 4 familias encerradas porque hay casos de COVID en Piedras Negras, pero la autoridad de la jurisdicción sanitaria es la responsable de darnos a conocer los números reales. ¿Y yo te imaginas, Pedro, perdón que te interrumpa, también te imaginas a los que no van ni a hacerse la prueba y que sí tienen a...? Efectivamente, a los que no van, a los que van al Seguro Social, a los que tienen miedo por, o a los que simple y sencillamente no van, licenciada, porque los van a sacar del área de trabajo y les van a restar sus días de sueldo y no van a completar y no van a ajustar. Por necesidad. No quieren aislarse. Y eso están contagiando a más gente. Es lamentable que hasta el momento no, la autoridad de la jurisdicción sanitaria número 1, y me refiero al doctor Iván Moscoso, no hable con la verdad y diga las cosas como son. No es para alarmar, es para prevenir. Si nosotros no le informamos a la gente que hay casos de COVID, pues la gente se va a confiar y va a empezar a salir como lo ha hecho estas últimas 3 semanas y va a andar en las discos y en los antros y en los bailes y en los rodeos, en lo que sea, en los restaurantes que les dices 60% de capacidad y ves el estacionamiento repleto. Sí. Al menos en los grandes restaurantes. Y no tengo nada contra la economía, pero si no hay salud, señores, no va a haber economía porque no va a ir quien les compre. Exactamente. Hay que cuidar primero la salud y luego vemos el sector económico. Nosotros también tenemos clientes y queremos que les vaya bien, pero también nuestros clientes son responsables y dicen, primero hay que cuidar a la gente. Sí, sí, sí. Y sobre todo está en uno, o sea, no porque se están reactivando
que pues entendemos a los que son empresarios, a los que tienen su negocio, que son los antros, que son que se ganan la vida con eso, que tienen su negocio, pero también de nosotros la responsabilidad de estar bien de salud, de si hay mucha gente, pues mejor no vayas, evita ir a esos lugares donde hay gente, no quiero decirlo, pero irresponsable. Sí, sí, hay mucha gente. Yo ayer di una vuelta a la ciudad y me encontré con que muchos caminando sin cubrebocas, mucha gente ya no utiliza el cubrebocas, ya no nos importa la situación, pero ¿por qué no nos importa? Porque la autoridad de salud nos dice, no hombre, hay dos, tres, no pasa nada, es normal, todos nos vamos a enfermar. ¿Y qué tal si en ese todos nos vamos a enfermar, pues mueren 5, 10? Uno que muera. Es sumamente importante. Cualquier persona que pierda la vida. Por eso es la importancia de ponerse el cubrebocas. Ahora, si ejerces un mandato de que en Coahuila es el único estado donde se ejerce y se decretó que el uso es obligatorio el cubrebocas, pues úsalo. Si lo ejerces, no, úsalo, sí. La gente lo tiene que usar, pero la autoridad... Pues si tú miras a una gente que no trae cubrebocas, pues ponle una multa o llámale la atención. Si no, pues no pongas el decreto, de nada sirve, es ley muerta. Exactamente. Es ley muerta, lamentablemente las cosas son así de claras y ojalá y la autoridad del sector salud no deje vacíos a la información y luego después le ande echando la culpa a los medios de comunicación. No, es que ustedes dicen mentiras. Pues nosotros decimos lo que la gente dice, porque tú, autoridad de salud, no sales a decir lo que en realidad está pasando. Muy lamentable. ¿Ya quiere que me vaya? Si apenas estoy agarrando vuelo, ¿a qué me manda con 3 minutos? No, ya me agarré. Ya para que me suelten. Adelante, licenciada. Así es. Y bueno, pues hablando de la reactivación económica, y pues fíjese que invitan a un evento de rodeo para el día de mañana. Ya usted... Es su decisión, ¿verdad?, si quieren ir a estos eventos, pero bueno, la invitación ahí está. Invitan los jinetes al evento del rodeo de mañana. Creo que ahí tienen la imagen o tienen la entrevista, creo, ¿verdad? Efectivamente, hay una entrevista con los vaqueros. Edgar Salazar de Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Irving Ortiz, de Monterrey, Nuevo León también. Roberto Saucedo, de Saltillo, Coahuila. Estarán participando en un evento importante el próximo domingo. ¿De qué se trata? La mañana es Cuernochueco, los invitamos para que asistan, para que vayan por sus boletos, porque ya quedan pocos. Las puertas se van a abrir a las 6 de la tarde. Cuernochueco ya tiene una nueva modalidad, que es de sub-17 de categoría juvenil, para los jóvenes de 14 a 17 años. Empezamos a las 7 con ellos y ya posteriormente a las 8 con el rodeo profesional. Así es, son 20 montas. 5 de Chorgó, los mejores 5 punteados pasan a la etapa esa que se llama el Chorgó. En total se van a juntar 35 montas, que vienen siendo 25 y 10 de juvenil, que viene la nueva modalidad, como dice mi compañero, son juveniles, son 10 solamente, de 14 a 17 años. Así es que le están dando la oportunidad a la empresa, que se están impulsando apenas en este deporte que se llama el jineteo de toro. Yo tengo ya 14 años jineteando en Cuernochueco, es mi primer año apenas, pero aquí estamos apoyando a la gente y como dice, con la nueva modalidad, a los jóvenes también ayudándolos para que en un tiempo ya adelante pues sean parte de Cuernochueco completamente. Tienen, creo que de Chihuahua, Matagala, San Luis, Aguascalientes, toda la República Mexicana. Así es, sí. Hay una bolsa en efectivo, ahí se juega una bolsa en efectivo y los puntos para un tour. El tour consta de todo el año, de enero a noviembre. En noviembre es la final. Se trata de obtener puntos sobre todo el torneo y al final, pues, para el 100% familiar, desde niños recién nacidos hasta abuelitos. Niños de 2 años en brazos pagan totalmente gratis. Pasan gratis. Va a ser todas las medidas. Vamos a más información. Ya en otro orden de ideas, déjeme darle a conocer que la licenciada Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, se reunió con el secretario de Seguridad en Nuevo León. Hablaron de temas sobre vigilancia en las carreteras, además de trabajo en conjunto contra la delincuencia. El que también se reunió con de allá de Nuevo León, ahora que tocamos el tema,
fue Sammy, ¿no? Samuel García. Okay. Bueno, yo le digo Sammy, es mi amigo. Sammy. Ah, es tu amigo. El gobernador electo. Ponte Fosfo. De allá de Nuevo León. Se reunió con Greg Abbott, el de Texas. ¿Ah, sí? ¿Asuntos de trabajo no, o social? Asuntos de trabajo. Hubo importantes acuerdos. Samuel quiere hacer un libramiento que conecte directamente a Colombia-Nuevo León, y que por ahí crucen los de Nuevo León y que ya no vayan a Nuevo Laredo o a Tamaulipas para evitar esto de la inseguridad. Eso es lo que quiere hacer tu amigo. Mi amigo Samuel, hoy gobernador del estado de Nuevo León. Es un estado muy productivo, ¿eh? Sí. Económicamente es sí. De los estados más fuertes del país. Pero vamos con la licenciada Sonia Villarreal, que se reunió con el secretario de Seguridad de Nuevo León. Me fue muy bien en la reunión con el secretario Fassi, es el secretario de Seguridad en la actual administración, de coordinación de operativos en la zona norte. Obviamente estuvimos cruzando también información sobre cómo tiene menos gente militar y de Guardia Nacional el estado de Tamaulipas, y pues que eso obviamente está afectando mucho la seguridad de Nuevo León y por ende también en la de Coahuila. Él hablaba de los excelentes números que tiene Coahuila, pero que en Nuevo León se le han movido un poco por este tema. Hablamos también sobre temas de también la coordinación que se da no solamente con las corporaciones policiales, sino que también con los empresarios, cómo los empresarios de Nuevo León le entran al tema de la seguridad, refiriéndose no solamente en su opinión, en estar intercambiando obviamente información, sino que ellos le entran también económicamente apoyando a las corporaciones policiales. Y por último, otra de las cosas que tratamos pues fue la firma de un convenio que está pendiente entre el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila, con el tema de que estamos compartiendo el controlador que tiene Nuevo León del tema de radiocomunicación. Coahuila está haciendo una... Me fue muy bien. Ya nos vamos, licenciada, ya son las 8 de la tarde, noche, 8:03. Ya nos pasamos, se nos va rapidísimo. Ya me regañó el productor. Rapidísimo el tiempo, ya te regañaron y ya nos regañaron. Y pues agradeciendo el favor de su atención que siempre nos brinda aquí en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Lo hacemos con mucho gusto de darle toda la información oportuna y usted la tenga en la palma de la mano. Y agradeciendo obviamente a todos nuestros compañeros, al ingeniero Juan Carlos Morales, a Juan Saucedo, a nuestro director Marcos Bailón y a todos los demás. Pues agradecerle mucho a la gente detrás de cámaras, a la gente que está en el estudio, a la gente que todos los días hace lo posible porque usted y yo, o el señor Bailón, pues salgamos bien a cuadro y que la información se pueda estar presentando de una forma correcta, como usted se merece, a través de Cuarto Poder Noticias, al ingeniero Juan Carlos Morales, a Juan Saucedo, a Ana Margarita, Lucy. A Lucy, a ¿quién más? Al señor Marcos, hombre, usted Marcos. Se le anda olvidando y eso que usted todo lo mira todos los días. No, yo le dije primero, el usted señor lo Bayón. Mira todos los días. Gracias a todos ellos, porque sin ellos, pues nosotros no podríamos salir a darle a conocer la información. Y aunque no lo reconozcan con premios o galardones, nosotros sí les damos mucho las gracias, porque nos apoyan durante todos los años o todo el año. Están trabajando y no hay comida, ni lluvia, nieve, lo que sea. No hay horario de entrada ni de salida. Son 4x4, gracias a Dios, y los tenemos aquí en la casa, en la familia de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Muchísimas gracias, muchachos, y un gran reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. Y que por ustedes estamos nosotros aquí al frente de estos micrófonos y estas cámaras. Ya nos vamos, licenciada. Gracias, pórtese Pedro. Bien. Gracias, Pedro, porque tú también. Porque trae cara así como que se quiere portar mal. Gracias, Pedro, tú también. Pórtate bien. Fin de semana y usted cuídese mucho. Como lo dice el señor Bailón, el COVID existe. Así que a cuidarnos y llevar el protocolo como debe de ser, ¿verdad? Usted trae cara de Jenny Rivera. Sí, sí, le veo los ojos así de Jenny Rivera.
Así que pórtese bien el fin de semana. Usted también pórtese bien. Use el cubrebocas. Acuérdese, el cubrebocas le puede salvar la vida. Y no nomás a usted, le puede salvar la vida a un integrante de su familia. Así que es importante que usted no lo eche en saco roto. Y que si le molesta el cubrebocas y que es muy complicado y que casi no respiro y pues peor, peor va a ser estando en un hospital y menos va a poder respirar. Así que yo sí le recomiendo que utilice el cubrebocas. Es algo muy importante, lávese las manos y sobre todo la sana distancia. La sana distancia es indispensable. Así que hay que cuidarnos porque los casos de COVID van en aumento en Piedras Negras. Nosotros ya nos vamos, yo le agradezco el favor de su atención, quédese con nosotros, hay mucha información que darle a conocer a través de todas las horas después del noticiero, se está subiendo información a la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Gracias a Dios está creciendo la familia y la gran comunidad de Cuarto Poder y la confianza sobre todo que nos tienen. Muchísimas gracias a esta por estar con nosotros en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales estamos para servirle a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya nos vamos hasta el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Aquí los esperamos con toda la información, la más veraz y la más oportuna, ya sabe dónde, en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Buenas noches.